Una tercera vez le fumiga porque se mete en un maizal. Y él ya desesperado va corriendo, no sabe qué hacer. ¡Ah, hostia! Ve un camión cisterna que viene por un camino. Intenta pararlo. ¡Ah, para! El camión frena en el último momento. Casi lo arrolla, él se queda debajo del camión. Y en ese momento la avioneta, que ha girado y está yendo hacia él en picado, no puede cambiar el rumbo y se estrella contra el camión cisterna. ¡Bumba! La pantalla se llena de fuego, de humo. ¡Buah, una pasada! No tengo ni idea, pero no me acuerdo para nada. Yo sí voy a decir una en el sentido de esta película, aunque la pregunta no vaya por ahí. Yo cuando tenía 14 años así, en la línea de la Concepción, pueblo que yo tengo familia, en Cádiz, fui al cine con un primo mío, nos colamos, aparentando tener 18 años, en un cine que estaban echando Saló o los 120 días de Sodoma de Pasolini. Teníamos 14 años. O sea, que fue muy impactante, ¿no? O sea, nos quedamos como que a los 10 minutos nos miramos y dije, ¿cómo que es esta película que hacemos aquí? Creo que la vimos entera al final, pero hostias, fue durísimo. Muy impactante. Pasolini para un niño de 14 años. Cuidado. Pero la cámara enfoca a Cary Grant y no tiene ni un rasguño. ¿Sabes por qué es eso? Porque Cary Grant es el héroe. Claro, si fuera James Stewart, que ha trabajado también mucho con Hitchcock, hubiera sido diferente. Pero es que hay estudiosos del cine que dicen que Cary Grant representa lo que a Hitchcock le hubiera gustado ser. ¿Vale? O sea, un tío seguro de sí mismo, apuesto, tal. Y en cambio, James Stewart es lo que a Hitchcock, o sea, lo que Hitchcock era realmente. Un tío que estaba, pues, acomplejado. Para esto me has hecho venir hasta aquí, para hablar de películas. Ah, somos? Como... Ah, yo soy Carolina, ¿no? Es esta la pregunta, ¿verdad? Vale, yo soy Carolina, 16 años, una chica que chatea por internet con... Con otro Leo, chico de 16 años también, más o menos. Con su ingenuidad, con su buena voluntad de... De estar haciendo un buen amigo. Sí, yo soy un falso amigo. ¿No se puede decir eso? Sí. Eso sí se puede decir. Bueno, soy alguien que se hace pasar por un joven en un chat juvenil con fines aviesos y ominosos, que me gustan esos objetivos tan, tan pedantes. Con chungo, con mala... O sea, con mala intención. Elige una. Lo siento, pero tienes que elegir. Venga, elige una. A ver, esto va así. Yo te hago una pregunta. Que la aciertas, pues coges y te vas por donde has venido, si quieres. Pero si fallas, el caso es que tengo un problemilla que me gustaría que me hicieras un favor. ¿Vale? No, no, ninguno de los dos no, la vimos. Querría haber ido a verla, pero al final, por lo que fuera, no la vi. Y luego ya no pedí una grabación. La verdad es que Pablo también creo que prefería que no la viéramos y creo que con buen criterio. No queríamos un referente ni para... Por si acaso nos daba el impulso de imitación o de alejarnos de lo que estábamos, de acercarnos demasiado o de alejarnos demasiado. Queríamos estar limpios de referente. Historia, lengua y literatura, arte, ciencias naturales, cine o deportes. ¿Dónde vas? Ya está haciendo tarde. Siéntate en el banco, no me pongas nervioso. Me dijiste que no me tocarías. Siéntate en el banco. ¿Por qué? Porque lo digo yo, siéntate en el banco. No parece que tengas 16 años. Yo sí, a mí me pasó algunas películas que también me gustaba verlo porque ya no era como ver la obra, que vas ya... Pues eso, a ver exactamente la misma palabra que tú tendrás que decir, pero que sí que eran un poco el mood un poco de la película y de los personajes. Y eso a mí me iba bien, porque no era algo de decir voy a hacer lo que está haciendo Scarlett Johansson en
No me acuerdo cómo se llama. Under the Skin. Qué maravilla. Me encantó. Pero sí que ya te colocaba un poco en ese lugar que ya es incómodo, que ya es oscuro, que ya es turbio. Y yo me vi unas cuantas, la verdad. Yo no. Me parece muy bien. Y igual lo hubiera estado bien, a lo mejor lo hubiera hecho bien. Si hubiera ya visto alguna. Yo. Manolo, yo, tío. Si hubiera visto alguna. Pero no sé. No, es que había hecho un psicópata unos años antes en otra película. No era para nada el mismo tipo de personaje, pero igual con esa me había sobredocumentado y había visto muchas pelis. Y en esta, no sé, estaba como más a ir a jugar con el material que hay, sin referentes, no sé. Eso es porque todavía no me conoces, siéntate en el banco. ¿Qué es lo que quieres? Historia, lengua y literatura. No, en serio, ¿qué quieres? Contesta, ¿lo sabrás? No me gusta el trivial. A todo el mundo le gusta el trivial. Si elijo, me dejarás marchar. No, el mío por lo menos era importante. Yo también, pero es que creo que era muy acertado que tampoco yo habría hecho nada mejor porque tampoco es mi campo y no lo domino ni lo controlo, pero yo también creo que daba mucho lo que tenía que dar. O sea, que apoyaba mucho, digamos, a los personajes y a la trama. Sí, en mi caso era como un disfraz, que es como que este personaje es como si tuviera un poco doble vida. Y entonces en su faceta cotidiana es reponedor, bueno, cajero de supermercado, y es un hombre muy básico y sin muchos recursos, y entonces como de intentar darse un poquito de un toque de personaje, de importancia, de clase, que no tiene, porque ese traje no tiene ninguna clase, es un traje antiguo que ya le queda pequeño y tal, pero él sigue aferrado a eso como que está en personaje cuando va a sus cacerías. No te lo voy a repetir. Historia. La cantidad de cine que domina, que controla, la cantidad de referentes que te sabe, se sabe de memoria frecuencias de cientos de películas, conoce a cientos de directores, no sé, es una absoluta cinéfilo, sí. Cinéfila. Y creo que también eso, o sea, él contaba mucho como que había visto la obra de teatro y ya cuando la vio volvió varias veces porque él veía la película, y me imagino que también tener todo ese imaginario en tu cabeza, él ya estaba viendo la obra y estaría viendo la película a la vez, lo cual también hizo como que ya nos diera una parte hecha de esta es la película, como que tenía claro lo que estaba contando y lo que quería hacer. Ya se ha ido la vieja a las palmas. Átamelo. Zapato, digo. Átamelo. Nos encanta. Nos encanta el plano secuencia. Sí, siempre sí. A favor. Sí, muy del plano secuencia. Plano secuencia forever. Sí, no, es que te da la oportunidad de que el motor caliente y hay una progresión natural de energía y de emociones y de recibir lo que hay, incorporarlo y que vaya creciendo la secuencia. No tengo nada en contra de los planos, del plano contra plano, del plano reducido en el tiempo, pero para un actor en general siempre es un gusto. Sí. Y sobre todo para un actor que haya hecho teatro, sí, o que venga del teatro. Sí, sí. Que porque es más parecido a... no hay las interrupciones a mí... Que te cortan de repente y tienes que volver a arrancar, sí, y vuelves a cortar. O sea, es un poco como conducir por la ciudad, que estás todo el rato... Eso primera, como... segunda, y cuando ya estás en tercera, otro semáforo y tienes que volver buenísima. A arrancar. Y en cambio esto es ya autopista. Como que ya coges la velocidad y ya te puedes mantener y...
Es que buena. Qué buena metáfora. Esa me la voy a apuntar, te voy a robar. Venga, toda tuya, lo mío es tuyo. Si puedo convivir con casi todos, es lo realmente. Venga, chicos, chicas, venga, venga. Hay que ir al cine. Sé que es difícil, que cuesta a veces y tal, pero hay que ir. Y luego se agradece también estar... Es una hora y media, que no es tanto, no te roba tanto tiempo, y poder estar una hora y media sin mirar el móvil, sumergirte en una historia con el sonido de esa forma, eso en casa no lo puedes tener. Sí, sí. Y las butacas son cómodas. La experiencia inmersiva del cine, disfrutarla al tiempo que le queda. Darle caña. Atámelo. El zapato. Agáchate y atámelo. ¿A qué estás esperando?